domingo pasado, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, aquí en el local que se encuentra a mis espaldas, de una cadena de maxiquioscos de aquí de nuestra ciudad, ingresa un individuo de entre 25 y 30 años, con una capucha en la cabeza y el rostro tapado por un cuellito. Entra con intenciones aparentemente de hacer una compra, se dirige a una de las góndolas, toma un paquete de galletitas, pregunta el precio y en ese momento saca de entre sus ropas un arma blanca, un cuchillo de cocina, amenazando y pegándole un tirón del brazo izquierdo, provocándole un hematoma en la muñeca a quien en ese momento estaba atendiendo el local. De ahí en más, tras amenaza, le pide el dinero y la recaudación y su celular. Se retira del local corriendo y en ese momento se le cae el celular al piso, evadiéndose solamente con el dinero recaudado. Aparentemente, por lo que pueden informar, se trasladaba en una motocicleta Rodado 110 color roja. Se pudo realizar la denuncia en la comisaría local y la chica que atendía el local fue derivada del SANCO local para examinarla del dolor que tenía en el lomo izquierdo. Reitero, la denuncia fue hecha en la comisaría local y hasta el momento no se pudo identificar a quién fue el autor del hecho.